Bueno, un día histórico. Hoy en segunda, metimos una segunda enmienda, una propuesta de segunda enmienda de la Constitución venezolana que básicamente habla de la democracia, que habla de las reglas de juego, que habla de la alternabilidad del poder, que habla de limitar esos vicios del poder, que es la enmienda constitucional al periodo presidencial y a la no reelección indefinida, básicamente. A todos los cargos ejecutivos, vale contar, no es nada más la presidencia, no. Es reducir el periodo presidencial a 4 años y limitar la reelección indefinida a una sola en todas las instancias ejecutivas, es decir, presidente, gobernadores y alcaldes. 4 años, una reelección. Esto básicamente busca ampliar el juego democrático, busca ampliar cada uno de los elementos importantes de lo que es la alternabilidad del poder, que son las bases de la democracia en un país. Estamos rescatando cada una de las instituciones poco a poco. Previamente habíamos aprobado la ley de referéndum, poco a poco hemos ido hablando de los pilares fundamentales que se basan en la democracia. Mañana hablaremos de la ley, por ejemplo, de telecomunicaciones, la libertad de expresión. Tenemos muchos elementos importantes que debatir, no solamente en el ámbito político, también lo han visto en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito social. Entonces estamos trabajando muy duro por lo que es realmente el cambio político, social y económico en nuestro país. Diputado, calculando los lapsos, más o menos, ¿en qué mes se podría dar este referéndum? Bueno, ya está aprobada en primera discusión la enmienda. Esto pasa el proceso de todas las leyes, va a la Comisión Permanente Política Interior, ahí se discute, se hace la consulta pública y se remite a la plenaria para su aprobación en segunda discusión. Una vez sancionada la ley, recordemos que sancionada la ley son 10 días que va al Ejecutivo para sus sugerencias, para sus consideraciones, etc. Básicamente esto responde a la interacción entre poderes, a la sana interacción entre poderes, por eso se remiten esas leyes. No tiene poder de veto el presidente, como ya lo hemos debatido en esta Asamblea Nacional. Luego de eso, en 30 días debe ser la consulta pública del pueblo de Venezuela, por referirse a materia que toca la Constitución de Venezuela, tiene que ser el pueblo el que decide en definitiva la aprobación de esta enmienda.